Cantaremos juntos el número 537 del libro de Flor y Canto. Caminaré, el 537 de Flor y Canto. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, te alabamos, te bendecimos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a grito la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando a la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. Ojalá que escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nuestro pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá que escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá que escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba, me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá que escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor,
ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y del amor, que tienes fundamento en Cristo Jesús. Guarde este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra es la buena nueva que llegó a ustedes. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. ¿Y cómo están todos? Bien. La semana pasada leímos partes del libro de Job en la misa cotidiana durante la semana. Y Job es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque lucha con el misterio del sufrimiento y el cuidado de Dios por nosotros. ¿Alguna vez lo han leído antes, el libro de Job? Es un libro genial. Un libro muy genial. Cuenta la historia de un hombre llamado Job, un hombre justo y un hombre bendecido con prosperidad por Dios. Y él tiene una familia numerosa, muchos animales, muchos trabajadores y muchas propiedades. No hay nada que le falte en su vida. Bueno, un día el diablo aparece ante Dios y básicamente le dice a Dios que la única razón por la que Job le sirve es porque Dios le ha dado abundancia de cosas. Él dice que si Dios quitara todas estas cosas, Job inmediatamente comenzaría a maldecirlo. El diablo solo piensa que alguien serviría a Dios por lo que puede obtener de él, no porque lo ama y piensa que él es digno de todo nuestro amor. Bueno, Dios sabe que no es así con Job.
Es el diablo quien tiene una mente y un corazón retorcidos. Entonces Dios permite que el diablo aflija a Job con todo tipo de tragedias y sufrimientos para probarlo. En un día, Job pierde todos sus animales, servientes, propiedades e hijos. Todos ellos son aniquilados. ¿Y cómo responde Job? Cae al suelo y adora a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Al día siguiente, el diablo aflige a Job con una enfermedad en la piel, de modo que todo su cuerpo es como una gran herida en llamas. La esposa de Job, el único miembro de la familia que le queda, lo reprende por no abandonar a Dios que ha permitido que esto lo suceda. Ella le dice: maldice a Dios y muere. Pero Job se niega. Él confía completamente en Dios y le dice a su esposa: recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el sufrimiento. Luego los tres amigos restantes de Job vienen a consolarlo, pero pronto comienzan a acusarlo. Piensan que la única razón por la que Job podría estar sufriendo es porque cometió un gran pecado por el cual Dios lo está castigando. Pero Job los desafía y luego defiende a Dios. Y finalmente, cuando el mismo Job está confundido y angustiado por todo lo que le ha pasado y por la humillación que ha sufrido ante su esposa y amigos, clama a Dios para que lo escuche y lo reivindique. Ni una sola vez Job maldice o culpa a Dios. En cambio, se acerca cada vez más a Dios en sus sufrimientos y confía en Él aún más. No me sorprendería que el profeta Habacuc, que leemos en la primera lectura, estuviera pensando en Job cuando escribió a la gente de su tiempo que el justo por su fidelidad vivirá. En ese momento, el pueblo de Dios estaba sufriendo bajo la ocupación de un poder extranjero y comenzó a cuestionar a Dios y su providencia y si confiar en Él. La experiencia de Job y la experiencia del pueblo de Dios durante la época de Habacuc no es poco común. Cuando enfrentamos presiones sobre nuestra fe desde afuera y desde dentro adentro, puede ser tentador alejarnos de Dios, dejar de orar, no ir a misa, no participar en los grupos o amistades que nos apoyan en nuestra fe. Job y Habacuc nos dicen que cuando tengamos ganas de alejarnos de Dios, hagamos todo lo contrario. No huyan de Él, corran hacia Él. Cuando no tienen suficiente tiempo, porque tienen mil y una cosas que hacer. Cuando todos a su alrededor están renunciando a su fe o desafiando su fe. Cuando están confundidos acerca del plan de Dios o cuando cuestionan por qué Él permitiría alguna cosa. Cuando se avergüencen de venir a su presencia por un pecado. O cuando están cansados y se sienten un poco perezosos. Cuando sientan todo esto, no sean menos fieles, sean aún más fieles a Dios. Confíen aún más en Él. Dependan de Él como nunca han dependido de Él antes. Sacrifiquen todo lo demás, pero no lo sacrifiquen a Él. Porque es por nuestra fidelidad a Él en todas estas situaciones que podremos vivir, que Él nos puede abrir una puerta para que podamos llegar al otro lado, que Él nos puede llevar cuando no podemos tomar otro paso.
Y aunque en esos momentos sienten que no podemos darle nada a Dios, denle la poca confianza que tienen y que le pueden dar. Porque aunque su fe sea del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué puede hacer con eso? Él puede recoger todos los obstáculos que se nos presentan, como tantas montañas y bosques que bloquean nuestro camino, y moverlos de aquí para allá. Por nuestra fidelidad a Él, podremos vivir. Entonces, si hay algo con lo que están luchando en este momento, quiero que simplemente cierren los ojos ahora. Cierren los ojos. Y piensen en eso ahora mismo. Y ahora miren a Jesús en su corazón. Él está parado justo frente a ustedes. Entonces mírenlo a los ojos. Y repitan conmigo: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a derecho del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y Hijo, que con el Padre y Hijo reciban la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos de todos con gran confianza: te rogamos, Señor.
te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de díganles sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros novicios, el hermano Miguel y el hermano Zacarías, y por nuestro seminarista diocesano, Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas, y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, por las almas de la parroquia, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Y por toda la gente en Florida que sufren por el huracán, y por la sanación de uno de nuestros feligreses, Tomás, el presidente de la Sociedad de San Antonio, que está en el hospital, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a los niños a traer sus ofrendas al altar. Mientras presentamos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 497 y el 498. Hoy perdóname y vaso nuevo. El 497 y 8 de Flor y Canto. Mentira, no.
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar a nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Santo Padre San Felipe Neri, San Antonio de Padua y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibimos el cuerpo de Cristo, cantaremos el número 571, te conocimos al partir el pan, es 571.
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición, dedicación y recital inaugural de nuestro órgano recién renovado es el domingo 16 de octubre a las 3:30. La entrada es una ofrenda voluntaria. La próxima caminata de los Ramblers es el próximo sábado 8 de octubre. Nos reuniremos en Thompson Park a las 8:30 de la mañana y caminaremos hasta Homedale Park. Este viernes habrá adoración de 7 a 8 p.m. y nuestro día de desierto parroquial es este miércoles. Habrá adoración todo el día en la iglesia y comenzaremos las vísperas solemnes y la bendición a las 5:30 p.m. El horario completo de oración está en el boletín y en el sitio web. Si desean cubrir una hora de oración, por favor, regístrense en el área de entrada. Este martes es la fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre, entonces tendremos la bendición de todos los animales este martes a las 6 p.m. en el jardín. Entonces puede venir con todos sus animales y pájaros y reptiles y
Todos. Y jirafas. ¿Jirafas? Sí. Todos. Y no habrá noche de oratorio juvenil, junior y de los niños esta mañana. Íbamos a tener una hoguera, pero no, no puede tener una hoguera con lluvia y viento. Entonces, el próximo domingo a las 7 p.m. haremos nuestra hoguera y también tener pizza y s'mores. Estamos buscando voluntarios para ayudar con el puesto de información antes de todas las misas los fines de semana. También estamos buscando voluntarios para ayudar con las nuevas horas los miércoles y los jueves para la despensa de comida. Por favor, consulten la mesa en el área de entrada para obtener más información e inscribirse en ambos. Y el próximo fin de semana, en lugar de la homilía, los novicios y candidatos del oratorio compartirán con nosotros sobre sus vocaciones y la oportunidad que todos tendremos de apoyar financieramente y con oración sus estudios en el seminario para prepararse para el sacerdocio. Para el sacerdocio. Tenemos hermano Miguel que toca el órgano y también ustedes conocen hermano Zacarías y tenemos finalmente a un miembro de la parroquia Antonio y él entrará en el oratorio en enero de este año para empezar su formación en el oratorio y también para prepararse para el sacerdocio con hermano Zacarías. Entonces, pronto tendremos 7 miembros del oratorio y vamos a aprender más el próximo fin de semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 604 del libro de Flor y Canto. Te den gracias, el 604. Como hermanos, Señor, que sea este un anticipo.